El legado. Hoy presentamos No renuncio a quien amo. Sabía que esto pasaría. Cuanto más tiempo sea un lobo, menos humano será. ¿Y en qué punto un lobo necesita un mejor amigo humano? Ni ir al cine. Tal vez lo supero. Porque vio que tienes a alguien que pueda ayudarte a ser feliz. Algo. Oye, ¿puedo sentarme aquí? Landon. Espere, ¿cómo sabe mi nombre? Lo siento. Ni siquiera pretendía olvidar a Hope Michelson. Solo lo dices porque quiero escucharlo. De hecho, así no funciona. Vengo a decirte las cosas que no quieres oír. Sí. Necesitaba verte. Eso me hace feliz. Bueno, tanto como una manifestación mágica y holográfica de tu subconsciente puede estarlo. ¿Y en qué piensas? Extrañé tus ojos. Bueno, son muy soñadores. Adiós a la exactitud. Landon nunca diría eso. Licencia creativa. Además, sé honesta, ya sabes lo que diría sobre tu dilema actual. Tal vez solo quiero escuchar lo del falso tú. Bueno, en ese caso, no hay mundo en el que quiera que te vayas de aquí sin decirme que has vuelto de la muerte. Nunca morí en realidad. También querría saber eso. Yo querría escucharlo todo. Porque te amo. Y tú me amas. Huir de aquí es algo muy estúpido y lo sabes. Sobre todo porque prometimos ser honestos. No conviertas esto en mi culpa. Además, ¿qué pasa entre tú y Josie? ¿Te enojaste conmigo? No. No contigo. No puedo estarlo, ¿cierto? No es tu culpa. No sabes que existo. Pero aún duele. Claro que duele. Bueno, entonces piensa en cuánto me dolerá saber que estás tan cerca de aquí. Eso es justo. Si respondes correctamente, te prometo que volveré corriendo. Y te diré toda la verdad. ¿Quieres dejar de jugar? No hay respuestas que podamos dar. Debería evitar que lo hagas ahora. ¿Acaso eres feliz? ¿Todos son felices ahora? ¿Podrías dejarme un minuto? No quiero llorar delante de ti, aunque seas falso. You are good.